hemos logrado encontrar un fondo sin copyright, ya que a mí me gusta siempre tener un fondo. Hasta que vayamos creando, ¿por qué no?, nuestros propios fondos o cortinas para el desarrollo de nuestras enseñanzas. Mientras vamos a iniciar, te voy dejando en pantalla el tema, dándole la bienvenida también a todas las personas que se van a conectar con nosotros por diferido, o sea, no van a ver la transmisión en vivo, sino que la van a observar con detenimiento una vez hayamos terminado. Así que vamos a compartir el link. Baruch Hashem. Oltof a todos. Se va a dar cuenta por qué esta noche decidí dejarlos solos con una meditación que cualquiera de ustedes pudiera pensar que era una meditación tibetana. No sé qué más cosas, pero lo cierto es que ese sonido OM es la pronunciación de un nombre sagrado dentro de la Kabbalah Torah. No sé si nuestros hermanos tibetanos o los que practican otras ramas de espiritualidad sepan eso, pero esa es la pronunciación también de un nombre divino. Para mayor información, inscríbase en Torah Práctica. Bien. Vamos a iniciar. Tenemos en pantalla el tema. Si usted me ve mirar hacia los lados es porque esta vez tengo la computadora acá a la izquierda. Bien. El tema de esta noche, que va a ser vacíos existenciales o vacío existencial en singular. Tengo una intención con este tema y es darle continuidad a todo lo que hemos estado tocando acerca de las máscaras del alma y también a lo que fue la serie Detox. Para esta serie Detox utilizamos algunos conceptos dentro del árbol de la vida, en Sefirat HaOmer, lo mismo para lo que fue la serie Máscaras del Alma, los miércoles de mentoría y meditación son miércoles de estudio, y basamos nuestros estudios en estudios prácticos, funcionales, para tratar algunas ramificaciones de lo que son los conflictos internos con los cuales el ser humano se enfrenta a diario. Y que muchas veces utiliza la espiritualidad para escapar de ellos. En este caso no vamos a procurar escapar,
de nuestros conflictos internos, sino más bien procurar asumirlos y entenderlos desde la óptica de lo que nos presenta la Kabbalah Torah y el misticismo judío, hasta dónde hemos aprendido, ya que es un camino de continuo aprendizaje. ¿Todos los demás me escuchan bien? ¿Mi voz no se escucha bajita? Entonces hay que subir el volumen allá. Entonces, ¿qué sucede? Para tocar este punto, quiero que vayamos al campo de las definiciones. Lo primero que vamos a tocar es esto, el subtítulo que le puse a este tema es Buscando el Sentido de la Vida, aunque también quería ponerle Tohu y Bohu, pero quiero que suene muy, muy práctico y quiero que usted tome notas, quiero que usted comente, que usted comparta con respecto de esto. Los miembros formales de Comunidad y de Kel necesitan sobremanera estar presentes todos los miércoles, porque son miércoles de formación, o por así decirlo, reformación conductual. Tocamos tópicos que busquen la reformación conductual. La conducta no se puede transformar a menos de que haya una metanoia, como se le dice en griego, y también lo pudiéramos presentar como una renovación de los conceptos dentro de nuestra mente. Entonces, para que los conceptos se renueven, necesitamos exponernos a otras ópticas dentro de lo que es nuestro diario vivir. En este caso, la óptica que nos presenta la Kabbalah Torah en cuanto a lo que es un vacío existencial. Así que bien, vamos a definir vacío existencial. En pantalla les tengo la definición. Cuando hablamos de vacío existencial en este campo, de esta noche, ¿de qué manera lo vamos nosotros a sobrellevar? Lo haremos de la siguiente manera. El sentido de vacío, o también llamado vacío existencial, es una pérdida de la motivación y del interés por lo que acontece en el entorno. Igualmente, puede ser la sensación de no tener nada dentro. Es un sentimiento negativo asociado frecuentemente al sufrimiento y al conflicto. Bien, aquí estamos tratando de definir un poco lo que es el concepto de vacío existencial, que básicamente lo utilizamos para referirnos a ese sentimiento profundo en el ser humano de vacío, de incomprensión, ese sentimiento profundo que se desarrolla en nosotros cuando no tenemos respuestas hacia las preguntas más profundas de nuestra vida, como el por qué pasó esto, el por qué a mí, por qué no avanzo, quién soy yo, y todo este cúmulo de interrogantes existentes en lo más profundo de nuestro ser, y que normalmente los seres humanos tendemos a procurar evadir a través de relacionarnos con una realidad alterna, o sea, un escape a cómo realmente estamos interiormente. Entonces, vacío existencial es esa negatividad interna, es ese vacío, es ese oscurantismo interno, ese sentimiento muchas veces está ligado a la impotencia, a la incapacidad de hacer ciertas cosas, la incapacidad de poder responder a ciertas cosas. Está muy ligado a las dudas. Pero más adelante lo iremos definiendo. Otro concepto que necesito que manejemos es el concepto de vacío. Vacío. Te lo estoy poniendo en pantalla porque los miércoles son de estudio. El concepto de vacío es un concepto importante de manejar para comprender el desarrollo de este tema tan importante, valga la redundancia. Por eso te invité a compartir, te invité a
a que pudieras llevarlo a otras personas que les gusta el estudio. Vacío, ¿a qué nos vamos a referir? Vacío. Sabemos que este tema está muy ligado a la psicología, que es la ciencia que va a estudiar la conducta humana. El vacío es un espacio, de forma literal, desprovisto de materia, o donde la densidad energética es inferior a lo común. Sin embargo, el concepto de vacío es mucho más extenso de lo que parece cuando lo llevamos al campo del alma o cuando lo llevamos al campo de la conducta humana. El vacío puede referirse a un vacío, ¿verdad?, que tiene que ver con representación. Un vacío que tiene que ver con la capacidad de ser o manifestarse. Pero voy a postular con un ejemplo. Vamos a abrir aquí las notas. Pueden ir compartiendo, señores. Crean que le va a ser más beneficioso de lo que usted cree. Este estudio. El mundo está cambiando y tenemos que estar muy atentos. Bien, ahí te coloco. Vacío representacional o existencial, que sería hablar de esa vivencia en la cual a veces sentimos que no tenemos absolutamente nada dentro de nuestra cabeza, esa incapacidad de pensar, de recordar. También tenemos un vacío afectivo, porque el vacío se puede presentar en diferentes ramificaciones, y el vacío afectivo obviamente tiene que ver con sentir indiferencias hacia casi todo, porque esa incapacidad de nosotros poder reconocernos en otras personas, de desarrollar afecto, tiene que ver directamente con un vacío afectivo. Si seguimos buscando, tenemos un vacío energético también, que es cuando carecemos de fuerza o energía, vigor, para conducirnos en la realización de metas, de proyectos, o en el sostenimiento de relaciones, o en la confrontación de retos. Hay vacío de deseos, y un vacío de deseo es esa dificultad para nosotros poder hacer elecciones, esa dificultad para yo poder elegir. Tengo un problema, tengo un vacío a nivel de mis deseos cuando no sé hacia dónde inclinarme en el tiempo. Este mundo es dual, así que siempre nos vamos a ver en la necesidad de elegir un bando. ¿Ok? Pero elegir un bando, aquí viene lo que es la trascendencia de la dualidad, no significa que el otro bando sea malo, porque las elecciones son en el tiempo, y como son en el tiempo, significa que tienen un límite. Y quizás hoy esta elección es buena, pero mañana me va a tocar inclinarme hacia la que yo creía que era negativa. ¿Ok? Entonces, ese es el tema del vacío en los deseos. Cuando ante estos cuestionamientos nosotros nos quedamos incapacitados para tomar la decisión de la preferencia. El vacío de las fantasías. Uno que es muy doloroso cuando no tenemos la capacidad de imaginar o de trascender en nuestro pensamiento, activando así esa creatividad inherente que hay en cada uno de nosotros. Nos vemos plenamente supeditados a conceptos, influenciados a nuestro ser por terceros. Normalmente, cuando hay un vacío de fantasía, somos incapaces de desarrollar nuestro escenario de vida, crear, darle forma a nuestro escenario de vida por nosotros mismos. Entonces, basados en esto, vamos a empezar a desarrollar un poco la parte teórica.
antes de entrar a la parte aplicativa, que lo vamos a hacer desde algunas explicaciones que nos da la Kabbalah Torah sobre los vacíos existenciales. Así que aquí voy a ser bien teórico, porque todo eso no te lo podía poner en el PowerPoint. Yo me inspiro escribiendo, me inspiro investigando. Viene mi libro. Solo que es muy difícil distribuir el tiempo. Es muy difícil. Es un gran reto la distribución del tiempo, debo reconocerlo. Cuando nosotros hablamos de vacío existencial, desde la posición en la que nos encontramos, sabemos que ciencia y espiritualidad van de la mano. Y de hecho, la Kábala es como la psicología de la espiritualidad. Y si lo ponemos en un mismo plano, donde termina la psicología, inicia la Kábala en cuanto a lo que es el entendimiento de la conducta del hombre y su relación con el medio, el entendimiento del por qué tengo ciertas reacciones en algunos momentos que yo no entiendo, y que quizá antes de llegar a este punto de espiritualidad, y algunos quizás aún llegando a este punto de espiritualidad, todavía te autoflagelas diciendo: es pecado, es mi culpa, yo, todo lo malo. La mayoría de personas que experimentan el vacío existencial, en cualquier sea de sus ramificaciones que mencionamos anteriormente, va a tener episodios, escuche bien, de angustia. Incluso la persona puede llegar, estoy hablando de un estudio clínico, mi investigación que pude realizar y también corroborar dentro de los conocimientos que tenemos a nivel de psicología y los que estamos adquiriendo a través del entorno de personas profesionales en la psicología y que ya la están poniendo por obra, o sea, que están accionando en ese campo. No solo están preparados, sino que la están ejecutando. Pronto, mi certificación. Sí, señor. Plena. Me gusta eso, créanme que me gusta. Cuando yo empecé en Kabbalah, empecé hablando del alma. Entonces eso a mí me fascina. ¿Qué pasa? Esta situación del vacío existencial o crisis existencial, que incluso hay edades específicas en las que esta suele manifestarse, siempre está presente la posibilidad de experimentar una crisis existencial, un vacío existencial, en cualquier sea de sus ramificaciones, pero hay edades, hay momentos donde la capacidad autoanalítica en el hombre es tan alta que a veces hasta inconscientemente lo hace y se encuentra en un punto de un aparente estancamiento, y es lo que conocemos en algunos casos. La gente habla de la crisis de los 40, la crisis de los 20 y tantos. Hay una que se manifiesta en la ruta de la andropausia en el caso de los hombres y en la ruta de la menopausia en el caso de las mujeres, porque hay una evaluación inherente que hace el ser de su trayectoria. Por ejemplo, les voy a confesar, a mí se me olvida que tengo 23 años. Y cuando yo me acuerdo, me da una vaina, porque yo me exijo mucho. ¿Me entienden? Y he vivido muchas cosas desde temprana edad, muy rápido. He tomado responsabilidades en diferentes campos y digo, joder, pero todavía no esto y no lo otro. Y yo mismo me exijo, ¿verdad? Porque estamos en una autoevaluación contigo. Ahora, puede que haya un desequilibrio,
negativo en eso, ¿no? Porque todavía pudiera decir, oh, estoy en X edad. Pero parte de lo que quiero tocarte hoy es la respuesta a por qué se dan estas situaciones. El vacío existencial lleva a la gente a comportamientos agresivos debido a esa angustia interior. Estos comportamientos agresivos que van a desarrollar las personas no los desarrollan hacia otro, lo desarrollan hacia sí mismas. Es un reproche, es una conducta de autoflagelación, autolítica, una conducta suicida. Y antes de que usted lo lleve al plano de la literalidad, sepa que cada vez que usted se ofende a sí mismo o se flagela mentalmente u oralmente por no haber logrado X, Y, Z cosa en el tiempo, por sentirse inconforme, usted pudiese estar practicando suicidio. Porque hay un área de tu vida, hay un área de tu ser a la cual estás cortando el oxígeno. Y ojo, esto no es una puerta para el conformismo, porque voy a hablar de eso. No es una puerta para el conformismo, sino que tiene que haber un equilibrio. Porque el vacío existencial tiene una razón de ser, por lo tanto tiene un propósito. En Kabbalah Torah entendemos que todo tiene un propósito. Entonces hay un propósito en esa sensación tan amarga como es el vacío existencial. Y el problema aquí no es el vacío, sino el entendimiento que tengamos nosotros del vacío. Entonces, el sentimiento del vacío suele ir muy ligado a la falta de identidad. Cuando hay vacío existencial, podemos decir automáticamente que hay un problema de identidad. Hay un problema dentro de la definición que tiene el individuo de sí mismo. Está de más que añada las palabras del gran maestro, siempre las repito una y otra vez, cuando dice, de nada te sirve a ti haberlo ganado todo, te perdiste a ti. Perdiste tu vida. No hay identidad. Ese preciso instante en el cual se pierde la identidad, se pierde el propósito, se pierde el sentido de la vida, el ser humano queda errante en el tiempo. Y aunque tu cuerpo no sepa que estás errante, porque te estás bebiendo un daiquiri en Dubái, o estás en una rica y deliciosa cama de agua después de 4 horas bajando gloria con tu pareja, tu alma sabe que estás intentando llenar un vacío. Porque perdió el rumbo. Y tengo que tocar las creencias. Esto se va a convertir en una serie, le decía yo a Peraz en el live hoy. ¿Por qué se va a convertir en una serie? Porque hay creencias que tú has asumido en el tiempo, conductas que has asumido en el tiempo, que lo que han hecho es empujarte a esa sensación de vacío, que no es mala, pero que lo que hace que se perciba de una forma negativa es el poco entendimiento que tienes de esa sensación. Entonces buscas refugio en máscaras. Hay creencias que tú tienes hoy que son máscaras para disociarte de tu realidad. Hay relaciones que tienes hoy que son herramientas de disociación. Te mantienen desconectado de tu realidad. Y pudieras estar creyendo que tienes todo y no tienes nada. No estás alcanzando, estás dando vueltas en el mismo lugar. En el mismo lugar. Quiero verle las caras. Qué rico cuando obedecen y dejan que uno los vea las caras. Y qué bello. Aleluya. Entonces, las personas aquejadas por este trastorno no muestran un sentido del yo centrado. En Kabbalah ubicamos el yo esencial, en la dimensión de Tiferet. Y no te voy a poner PowerPoint, voy a usar mi propio material acá para explicártelo.
Ajá. En la dimensión de Tiferet, el yo esencial. Y el yo social, que es donde están las máscaras, las ilusiones, y donde se dan todas las fragmentaciones y los conflictos que estamos procurando resolver para poder trascender a un estado de vida placentera, donde percibamos al Creador en todo, con todo y por todo, es aquí en Yesod. Entonces, atención, mucha atención, porque si usted, por lo menos los hidegeres, los que han llegado nuevos, que son seguidores o gente que estudia con nosotros, yo te recomiendo que veas todos los videos que están en la lista de reproducción que dice miércoles de mentoría y meditación, para que si hay algún término que uso hoy que tú no entiendes, pueda checarlo allá, ¿ok? Porque yo voy en secuencia. Entonces, ¿qué pasa acá? Esa descentralización del yo, esa poca estabilidad, esa falta de metas propias e independientes que la mayoría de los que aquí estamos presentes hemos padecido o quizás estén padeciendo, tienen una sola razón de ser, y es que hay un vacío existencial. Cuando las metas que tú tienes no están determinadas por la identidad que decimos tener, porque en el sistema de creencia convencional la gente vive diciendo esta frase: yo soy lo que Dios dice que soy. Y de hecho hay una canción muy rica que dice, no la voy a cantar, que se me perdió. Camino en su poder, camino en milagros. No sé, que me dan copyright, una cosa así. Vivo por fe, porque sé quién soy. Y eso se ha vuelto una muletilla. Yo sé quién soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Pero que Dios dice que tú eres. Entonces tomamos 70 versículos que hablan de la identidad corporativa de la humanidad delante de los ojos del Creador, pero no tenemos una percepción individual de lo que yo soy dentro de esa comunidad. ¿Alguien me entendió? Pues yo tengo que tener una definición de quién yo soy más allá de lo que la gente percibe de mí. Por ejemplo, yo puedo mentorear a los hidekels, pero ellos no están limitados a ser lo que yo digo que son, porque mi trabajo no es decirles lo que son, sino contribuir en el descubrimiento gradual de su identidad y la materialización de ella. Porque es un guía, está en su viaje y desde su experiencia y conocimiento de supraconciencia, de conciencia superior, me orienta. Por eso lo expresé la última vez de esta manera: es un alma vieja que conoce el camino y desde su conocimiento me guía, me ayuda en mi camino, pero no me implanta una identidad. De ahí que yo decía esta tarde en el live con mi hermano Peraza, decía esto: hay quienes están tomando el conocimiento de la mística judía y de la Kabbalah Torah para justificar o rescatar un sistema de creencias al cual no hay que maldecir, ni hay que decir que es malo. Pero sí tenemos que dejar claro que su tiempo ha llegado a fin. Por eso hay un deseo profundo e inconsciente en algunas personas de responder: pero ¿cuándo pasará lo que se me dijo que va a pasar? Pero ¿quién es Dios? ¿Realmente Dios me oye? ¿Por qué hago lo que hago? Porque hay una atmósfera de independencia psicológica que está rompiendo con la manipulación que por mucho tiempo se vivió dentro de los sistemas de creencias antiguos. Estoy diciéndolo muy respetuosamente, hasta muy científicamente.
Si hay aquí psicólogos o doctores, me corrigen el uso de cualquier término de manera bonita. Entonces, ¿qué pasa acá? No podemos tomar de una nueva tierra para tratar de resolver los conflictos de una tierra en la cual ya no nos es legal habitar. ¿Aló? El temor a las siguientes cosas, tengo que decirlo porque es parte de vacío existencial. El temor a equivocar, el temor a blasfemar el nombre de a quien por mucho tiempo reconocí como Señor, como Salvador, ta, 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 ta. El temor a ir en contra de lo que aparece en las Escrituras. Lo que ha hecho es crear, a nivel del entendimiento de la mayoría de personas que deciden ir por la ruta dentro de la cultura hebrea, la ruta de la mística judía o de la Kabbalah Torah, desarrollar un plan de rescate de su dogma por medio de las realidades de esta sabiduría. Y eso, señores, eso es lo que está haciendo que la mayoría haga esto o perciba la vida de esta manera. Yo era en tal sistema, ahora estoy en esto y todo es igual, es lo mismo. No. Tú no puedes percibir las cosas así. Tiene que haber un marco de diferencia. Tú no me puedes decir a mí que Egipto, que era una escuela para un nivel del alma, es lo mismo que el desierto. Y que el desierto previo al mar de Juncos, que era una escuela, es lo mismo que el asentamiento en Sinaí. No puedes decirme que es lo mismo, porque son estaciones de un viaje, y como son estaciones, tienen límites, tienen dimensiones de operación, propósitos específicos. Yo no puedo usar la experiencia, que es lo que quiso hacer el pueblo en un momento, del desierto previo al mar de Juncos, cuando estaban siendo perseguidos, para decir al mundo de arriba, mejor me devuelvo a Egipto, o si es para esto, mejor voy a Egipto y muero allá, porque es lo mismo. ¿Alguien me está entendiendo? Buscamos alternativas para no atender algo tan importante como es el vacío existencial, que es amargo, pero es necesario. Entonces, es lo que está pasando con los conocimientos actuales que están saliendo a luz. Entonces, hay toda una locura. Y tú ves que la gente va a dar ese cruce, o que ya entró en raíces hebreas, empezó a ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, bien. Pero ahora van a entrar a la mística y empiezan, y Yeshua, y la Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, y esto, y esto, ¿dónde va? Y esto, porque hay un miedo de perderse. Hay un miedo de hacer lo incorrecto. Diciendo cosas que me pueden meter en problemas. Hay un miedo. O sea que hay una falta de seguridad. ¿Por qué hay una falta de seguridad? Porque hay un desconocimiento. Y el desconocimiento no es intelectual. El desconocimiento es una carencia de conexión con la fuente. La conexión que por mucho tiempo tuvieron fue con una persona, con una entidad, con una institución, con un concepto, pero nunca fue con su ser interior o con la divinidad a través de su entorno. Entonces, este camino es para resolver el vacío existencial, para comprender ese vacío. Para eso es la espiritualidad. Manifestación del ser a través de la comprensión del ser.
punto. Tome su carga y siga. Es a morir que vas. No lo voy a repetir. Es a morir que vas. Porque eso es teshuva. Retornar en dolor a la matriz de la existencia donde se esconde el sentido esencial de lo que soy. Entonces hay mucho miedo. Esto es una clase de mentoría y tengo que decirlo. Hay mucho miedo y de qué es. Hay mucho miedo la gente que me sigue. Tú no puedes, si tomaste esta ruta, ay, ya no digo Yeshua, ay, ya no esto, ay, lo otro, ay, ¿y dónde quedó esto que me enseñaron? ¿Y dónde quedó? El nuevo conocimiento no va a venir a anular lo que aprendiste. El conocimiento de Dios no anula a Dios, sino que te va mostrando nuevas caras, facetas, habitaciones de su luz. Pero el temor te restringe de ellas. Te restringe. Porque en el camino vas diciendo, ya esto no es así, ahora es asá. Y una parte muere para renacer. Entonces, el sentimiento de vacío va acompañado del sentido carente de un yo centrado, carente de estabilidad. Cuando hay un vacío existencial, la gente está un poquito aquí, un poquito allá, un poquito cuá, pico aquí, pico allá, busco aquí, jalo allá, porque hay un vacío y no estás sabiendo trabajar el vacío. Por eso yo les decía a ustedes, no se estudia para saber. No se estudia para saber. Tú no necesitas estudiar para saber. Hasta curioseando, tú sabes. Se estudia para conectar. ¿Aló? A ver cómo andan en YouTube. Déjenme chequear cómo andan. Allá ni hablan, allá no hablan. Déjenme con los de Zoom. No se estudia para saber. Oye, voy a estudiar porque yo quiero saber por qué maestro carga ese cordón, por qué puso un incienso ahorita, por qué la otra vez yo entré y están hablando de una mesa, por qué esto, por qué. No, la curiosidad no. Porque vamos estación por estación. El problema es que cuando estudiamos para saber, el fruto va a ser gente que sabe, pero está dominada por el ego. Y la gente que sabe, por ego, trabaja para hacer sentir inferior al que no sabe. Es algo que le sale por naturaleza e inconscientemente. Entonces, sus palabras no calan hasta el hueso de quien les oye y por lo tanto no genera cambios. Genera un sentimiento de desasosiego, genera un sentimiento de inferioridad en quien lo escucha, pero no lo lleva a una reflexión. En este camino sí existe la muerte, señor. En este camino obligado, usted tiene que morirse. Y en este camino, en el preciso instante que usted quiera hacer de la Torah o de los secretos del cielo la herramienta para golpear a alguien, en ese mismo instante verás la cara oculta del Malak dándote. Entonces, junto al sentimiento de vacío viene la impresión de yo no encajo aquí. ¿Les ha pasado? No encajo aquí. Como no encajo aquí, busco allá. Como es, no encajo en esta relación. La relación no ha terminado de pasar su periodo de luto luego de que cortaron y ya estás en otro.
no encajo, voy soltando, porque hay un vacío existencial, hay una carencia, hay una pregunta sin respuesta. Pero no estamos haciendo el trabajo correcto para responderla. Junto al vacío está lo necesario para llenarlo, para saciarlo. Por eso el vacío también va a ser una ilusión. Lo veremos más adelante, quizás en la segunda parte. Entonces, en esta situación de vacío es en la cual la mayoría de las personas terminan tomando la decisión de acabar con sus vidas. Es en la cual donde tú ves mujeres que se dejan de trabajar sus cuerpos. Hay vacíos existenciales en mujeres o en hombres casados que los han llevado al punto de que no se atienden. Todos los sobreespiritualizan y dejan de atender necesidades básicas de una relación, donde ya no hay dos únicamente, sino que los dos han construido un ser al cual cada uno tiene que contribuir con un aspecto. Pero ese aspecto que le corresponde a cada uno lo manifiestan trabajándose a ellos mismos. Es decir, el alma es el matrimonio, el alma corporativa es el matrimonio, el alma individual es esposo y esposa. Ambos construyen un ser llamado matrimonio. Ese ser tiene que elevarse. Cuando se eleva, tiene que conectar con el Creador. Y en esa conexión desciende la Shekinah. Y cuando la Shekinah desciende, en el alma corporativa, da lo que le corresponde a macho y a hembra. Pero si el alma corporativa no está bien conformada, ¿por qué hay vacíos que no se han trabajado? ¿Por qué hay preguntas que no se han respondido? Entonces, ella empieza a buscar evadir ese sentimiento profundo que la embarga, donde se siente vacía, donde no se siente amada, donde siente que no encaja. Él busca llenar o satisfacer ese sentimiento de vacío. No se siente satisfecho, no se siente... ¿Aló? ¿Sabe qué va a aparecer ahí? Automáticamente vamos a crear algo que se llama realidades alternas. Ella tiene que crear un espacio que le quite el sentimiento, porque eso es lo que le enseñó el sistema. Ella no sabe, él no sabe que no es quitarse el sentimiento, que no es dejar de sentir el vacío. Es comprender el vacío. ¿Por qué el vacío realmente no está vacío? Estoy metiendo cábala y estoy tratando de explicar la parte científica. Dios mío. Ay, Hashem, ayuda. Hoy tengo programa. Me quedan 15 minutos, mis hijos. 15 minutos. Entonces, cuando se dan cuenta que el vacío no se llena, la mayoría, ¿saben lo que hacen? Cuando el vacío no se llena con sus prácticas terrenales, ya no se llena bebiendo, ya no se llena teniendo sexo desenfrenado. En mi camino, yo llego a un punto, señores, donde yo digo, ¿y cuál es el sentido de tener sexo? Cuando usted intenta trabajar su vacío existencial y llenarlo con ciertas prácticas, va a llegar un punto donde la práctica caduca y caes en el entendimiento de que esta mierda tampoco es de mi canal. Yo hablo así, a lo panamé, a lo pueblo, que usted me entienda. Tampoco es.
Entonces, ¿sabes qué haces? Te restringes de esa práctica. Entonces, empiezas a restringirte. Nada te llena. Entonces, como nada te llena, caes en otro desequilibrio. No quieres nada. Y te aíslas. Y si hay algo que el ser humano no ha aprendido a manejar, es la soledad. Y es el arma más potente que usted y yo tenemos. Yo le decía a Frank, le decía a Nerea la otra vez, las enseñanzas, los estudios más potentes que yo he dado han venido de un tiempo donde pasé por un vacío existencial. Quizá probé, busqué, no me llené hasta que caí en la soledad. Yo personalmente amo la soledad, aunque me da dolor la soledad, lo reconozco. La amo, pero me da dolor. Ella me hiere, pero a mí me encanta que me hiera. Es un amor raro. Y me empezó a gustar cuando cada vez que caía en ese estado, no sé, será por tipo de alma, por frecuencia de vibración, por herencia genético espiritual, no sé. Siempre que quedaba en ese punto de soledad, producto de la insatisfacción de ese vacío, había un único lugar al que yo podía ir, y era hacia mí. Y ahí yo entendía que me encontraba con el Creador. Las enseñanzas más potentes que he dado y que aún no he dado también han venido de ahí. Por ejemplo, esta que te estoy dando vino de ahí, de un encuentro. Por eso yo hablo mucho del encuentro con el yo. Pero el encuentro con el yo debe ser el fruto de pasar por un periodo de vacío existencial. Entonces, cuando no logramos transitar correctamente esa vía, muchas personas lastimosamente terminaron practicando el suicidio de manera literal, acabando con sus vidas, o desarrollando actos autolesivos donde terminaron amistades, terminaron relaciones. Te voy a decir una locura. Algunos de ustedes dejaron su alma gemela por el matrimonio que tienen ahorita. Y eso te va a quitar el sueño toda la vida. Pero fue así. Porque no supiste resolver o entender ese periodo de vacío. Ahora, la mayoría va a decir, no, porque es que con quien yo estoy, yo amo y yo... También puedes estar con alguien que sea de tu misma familia de alma y sentir lo mismo que sentías allá atrás. Y quizá un poco más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el concepto que el hombre tenía de felicidad era todo rico y delicioso, porque puede y se lo merece. Buenas, buenas. Cuando lo que realmente necesitamos es un alma contraria, un espejo, a modo de lupa, que sobre todo nos permite indagar en nuestras falencias. Pero bien, hay varios tipos de vacíos. Dentro de todo lo que te he explicado del vacío existencial, hay un tema con el vacío, y es que el vacío existencial, yo te expliqué al principio y te coloqué en el gráfico algunos tipos de vacío. Ahora, hay un punto en el que el vacío empieza a relacionarse con otro tipo de patrones conductuales. Por ejemplo, vacío y narcisismo. ¿Sabes cómo se manifiesta el vacío y el narcisismo en una persona? Yo sé eso, ¿eh? Sé eso. Estoy hablando desde mi camino. A mí me gusta cuando yo tengo que dar enseñanzas de cosas vividas. Me gusta, me encanta. Vacío y narcisismo tiene que ver con no sentir emociones
cuando este está presente, cuando el vacío existencial está acompañado del narcisismo, el ser humano normalmente se cierra en no sentir emociones. Las emociones fueron hechas para ser sentidas. Los sentimientos fueron hechos para ser sentidos, no para ser negados. Negar el deseo, negar el sentimiento, negar las emociones, reprimirse, puede ser el principio del caos. Por eso es que nuestro mayor pecado no fue el hecho. Nuestro mayor pecado fue el reprimirnos. Porque si tú no te hubieras reprimido en el reconocimiento del deseo y el vicio en el deseo, jamás él nos hubiera dominado. Entonces, terminamos. Voy al básico, al del sexo, que es del que más se habla. Terminamos acostándonos. Y sabes que yo tuve una experiencia. ¿Y sabes qué pasó? Ustedes no tienen idea la depresión que yo terminé sintiendo. Porque cuando tú te reprimes, terminas haciendo aquello de lo cual te reprimiste desde tu inconsciente. Y el fruto de un acto inconsciente es la culpabilidad. Tratando de llenar un vacío, terminaste metiendo la mano. No le quisiste decir a tu esposo que no te satisfacía los 5 minutos de poder, que querías más. Y terminaste con el carpintero o el vecino. La culpabilidad te mató. Y destruiste un matrimonio que pudo haber durado muchos años por reprimirte. Porque el sistema, no, quiero que sepan, cuando yo digo sistema, yo no me refiero a la iglesia. No pierdan su tiempo pensando que cuando yo digo sistema es la iglesia, porque la religión es parte de un sistema mundial que no le interesa al ser. Y es el sistema del ego. Entonces, cuando yo digo sistema, me refiero aún a la cultura en la que creciste. Porque hay cosas muy lindas que tienes que agradecerle a tu papá y a tu mamá. Pero hay otras muy lindas que más que agradecerles, deberías borrarlas de tu mente. Y si pudieras, raerlas de tu patrón genético. Porque a la hora de comprender el vacío existencial, ¿sabes qué hacen esas herencias recibidas o aprendidas? Te crean la inclinación de Maya, que es un término que lo utilizamos en Kabbalah, Torah, para referirnos a cuando te crees la máscara. ¿Por qué pasamos más del tiempo debido con ciertas conductas o en ciertos lugares? ¿Por qué lo hacemos? Porque no queremos reconocer o trabajar el vacío existencial, porque es lo más fuerte. Por eso te decía, uno de los sentimientos de vacío, o el vacío está ligado a la falta de identidad, y las personas que tienen el trastorno este de vacío existencial, que todos los seres humanos pasan por allí. Aprenda para usted, no aprenda para otro. ¿Eso qué significa? Que cuando estoy estudiando, me pongo a mí en la mesa de operaciones. ¿Qué pasa? Las personas que pasan por este trastorno, como no tienen el yo centrado, dijimos hace un rato, ¿qué hacen? No son estables. Están buscando aquí, están buscando allá, están buscando cuá. Por todas partes, buscando. Porque la intención es saber, no conocer. Y no lo pueden diferenciar porque tienen una ansiedad inherente en ellos. Y tienen, como les dije anteriormente, un miedo
oculta. No son más que maestros, tú necesitas mentores que te la parman, que se, la mandarina en gama. Entonces, vacío y narcisismo. También se suele destacar en este trastorno cuando hay una vida emocional carente de empatía, de profundidad. Hay gente que el vacío existencial los pone narcisistas. No hay empatía. No hay la más mínima empatía. No hay la más mínima profundidad emocional. Todo lo atienden desde la superficialidad. Es ahí donde muchas veces yo tengo que decir, tú no eres una bendita piedra. Llora, grita. Los que vinieron a Panamá saben cuál es mi win cuando tengo que gritar. Allá me los llevé a gritar. Llore, grita, patalee, corra. Pero adoptamos un patrón narcisista que termina convirtiéndonos en seres meramente superficiales. Donde, oh, yo no siento nada. Y esto no solo en las partes negativas, sino también en las partes positivas. Tengo gente aquí que pertenece a sistemas doctrinales extremadamente rígidos y sin necesidad de canalizar o usar el sentido profético. Yo sé que tienen el deseo sexual más allá de mil, pero están reprimidas y reprimidos. E incapaces de reconocerlo, y tarde o temprano terminarán siendo presa de su propio deseo y lo van a lamentar. Hasta que no hagan algo que se llama contracultura. Hay un vacío. Algo tiene que ser respondido, algo tiene que ser atendido. Se llama sentido de vida. Tú le das sentido a tu vida haciéndote consciente de ti. Mientras tú no te hagas consciente de ti, y trabajes tu más bajo deseo. Oh, no, pero yo soy la paloma blanca. Casi un querube. Yo no sé qué hacen aquí en la tierra. Porque aquí, hasta las almas más viejas han venido a trascender. Che, no. Usted tiene que sentir la libertad de expresar todo con orden y decoro para poder atender ciertas cosas. Entonces, hay que, ojo ahí con el tema del narcisismo. Ese sentimiento crónico de vacío y aburrimiento cuando no la reconocen. Ese sentimiento de frialdad, de desapego, alejados de los demás y alejados de ellos mismos. Producto de que hay un mal manejo del vacío existencial y se ha caído en una conducta narcisista, terminan alejándose de todos. Pero dentro de ese alejamiento de todos, ¿sabes de quién terminan alejándose? De ustedes mismos. Y ahí viene el problema. Caen en el picaflor. Buscan aquí, buscan allá, buscan en Juan. Como lo que expliqué al principio que está pasando con los conocimientos de la mística y la cabra. La gente brinca aquí, brinca allá, brinca cuando. Hay un desenfoque total. Usted necesita estar en un solo quirófano y darle a alguien autoridad que use el bisturí y se encargue de los movimientos. El resto pueden ayudar, pero tiene que haber alguien que dirija la sala de operación. Pero no sabemos cómo trabajar los vacíos. No sabemos. La primera persona en disposición de corte tiene que ser el que va a ser operado. ¿Sí o no? Entonces, cuando hay narcisismo en el vacío existencial, ¿sabes qué va a terminar haciendo la persona? Va a terminar buscando cosas que le estimulen, porque como siente ese aburrimiento, no llama la atención, no, nadie se interesa, va a empezar a buscar experiencias extremas que llenen el vacío. Entonces se refugian en drogas, se refugian en alcohol, se refugian en muchas cosas porque el sentido de la vida se perdió, porque llegó un punto de vacío
y no hay una educación para saber enfrentar esa situación. Entonces, Regimú, te dije que nadie peca por pecar, que te quites esa palabra de la boca. Porque el 99,9% de las personas erran al blanco deseando no hacerlo. Entonces, es altruista el acto de no enjuiciar. Moléstese, pónchese, lo que tenga que decir, ministrele. Usted sabe a qué me refiero. Pero no haga un juicio. El narcisista, bajo un vacío existencial, busca experiencias que le hagan salir del aburrimiento. Vacío y personalidad dependiente. Hay gente que tiene vacío existencial y personalidad dependiente. Y ese vacío se manifiesta como es un vacío emocional. Algo me falta. Tiene una angustia interior, algo le falta. Son gente que necesitan relaciones, sienten una necesidad de relaciones interpersonales que lo que hagan es proveerle de cuidado, de puertas, de beneficios, de bla, bla, bla. Relaciones interpersonales que le beneficien. Porque a lo que más le temen es a la soledad y es al abandono, pero no son conscientes de ello. O sea, todo lo que yo te estoy diciendo no son conscientes. ¿Qué significa? Que usted está metido en una de estas y usted no lo sabe. Hay uno de estos sentimientos que está ahí y tú no lo sabes que está ahí. Pero sí te estás identificando con ciertos patrones de conducta. ¿Por qué? Porque todos tenemos que pasar por esa amarga experiencia del vacío existencial en diferentes etapas de la vida, en cualquiera de sus ramificaciones. Todos. Entonces, estas personas, ¿sabes qué hacen? Van a configurar su identidad, van a alterar su identidad. Y la visión que van a tener de ellos mismos, profundamente, nadie lo va a notar. Todo lo que estoy diciendo son características que la gente no nota. La visión que tienen de ellos o de ellas es que son inadecuados, son incapaces, son ineficaces, son incompetentes. Expresan una seguridad. Mira, toda seguridad descomedida en una persona es producto de una inseguridad. Toda seguridad descomedida externamente es producto de una inseguridad interna. ¿Por qué? Porque la gente, el ser humano manifiesta externamente, sin control alguno, aquello de lo cual carece. ¿Ok? Escúchame con atención. Que yo sé que esto está fuerte. Otro caso es el vacío existencial en la gente que tiene una personalidad evitativa o acompañado de una personalidad evitativa, que normalmente este tipo de personas se siente solo, se siente perdido, se siente triste, se siente desorientado. Se sienten incapaces, excluidos. Y si hay algo a lo que le temen es el juicio negativo de la gente. Por eso se inhibe. Y en Ideguel tengo mucha gente con esta situación. Se inhiben, se esconden. Le digo, fulana, haga algo, que usted es una líder aquí, haga esto. A mí déjame detrás. Usted tiene un vacío y tiene una personalidad habitativa. Hay una situación que no estás atendiendo y vamos a atenderla. No le tocaba la estación previa hacerlo. Es en esta estación que te toca. Porque esto es parte
de la espiritualidad práctica que nos ofrece el misticismo de la Torah, la sabiduría de la Kabbalah Torah. No puedes continuar bajo esa personalidad que se inhibe producto de cómo vaya a ser el juicio de la gente que te rodea. Externamente, no, eso no me importa, eso no me afecta, eso no me nada, eso no me... Yo tengo gente que a veces yo me desconecto porque yo pasé por aquí, yo pasé por allá, yo pasé por no sé dónde, yo pasé por no sé qué, yo pasé hasta más que yo no sé qué Matusalén. Hay un vacío. Hay una negación tan profunda de atender el vacío que ante una nueva oportunidad de comprenderlo, se niegan totalmente. O sea, es un rechazo total al dolor. Asimismo, tengo personas acá, y he hablado mucho de ese tipo de personas. Conecto aquí, son gente de mucha conexión, pero hay un problema. Te inclinas mucho hacia esas conexiones. O te confías mucho. Hay otros casos, cuando tú te confías mucho en el poder y la fuerza familiar, gente que viene de buena familia o gente que tiene un respaldo en relaciones interpersonales, hay un problema de vacío existencial. No se entra por las puertas del esplendor negando el vacío. Por eso vuelvo y digo, la mayoría se pierde lo que verdaderamente ofrece la sabiduría de la Kabbalah Torah, porque el no querer atender estos vacíos hace que, dominados por el miedo a equivocarse o por el miedo a negar que si no menciono a Jesús, que si no menciono al Espíritu, todo lo que te dije al principio, el miedo a negar o el miedo a faltar a cualquier creencia que se haya arraigado hasta sus huesos en las estaciones anteriores, hace que utilicen el conocimiento que les está llegando, que pertenece a otra estación, para justificar el mantenerse en Egipto. Porque no se atiende el vacío. Entonces terminan perdiendo el sentido de la vida, porque están trabajando para asegurar una careta, para asegurar algo que no es parte de tu tiempo. Soluciones. ¿Hay soluciones para el tema del vacío existencial? Claro que sí. Lo primero es que tú no puedes negarlo. Tú tienes que asumirlo. Los vacíos. ¿Por qué usted cree que usted tiene mentor? A mí, yo me río. Porque en las primeras etapas de formación, diría que lo reformación, yo fui muy suave tratando de manifestarles la mayor comodidad posible, en el sentido de que la mayoría de los hidekeles proceden de diferentes ramificaciones del cristianismo. Y cuando digo diferentes, son diferentes, hasta catolicismo, etcétera. Y yo no tengo problema con eso. La mística, la cábala, la espiritualidad práctica de la Torah es para todo el que venga. Pero ¿qué pasó? Me presenté de una manera en la que hubiera acceso, en la que hubiera la oportunidad de que usted se expusiera, ¿verdad? Sin miedo a fallar a cualquier dogma anterior, que muchos, aún hoy, de ustedes tienen un grave problema para quitarse la máscara. Tienen un grave problema para desnudarse. Si usted me tiene que decir, si usted me tiene que ayudar, si usted me tiene que corregir, hágalo. Pero tienen un problema para ustedes voluntariamente reconocer que están hasta el tei. ¿Sabes por qué? Porque es muy feo para el consciente egocéntrico que todos tenemos decir: aunque sé, no conozco. Hay un problema. Crecí aquí. Acá no.
tengo este libro. Entonces me di cuenta, la gente no entiende qué es un mentor. Por eso, ante sus vacíos existenciales, tienen 5, 10, 20 y 30 y viven abriéndole el alma a 10 sabios. Pero los 10 sabios son sabios porque adquirieron conciencia de la chispa que tienen dentro. Y la chispa de cada uno es diferente. Así que 10 sabios con 10 tipos de herramientas distintos, trabajando una misma alma que no se conoce, tarde o temprano se va a destruir. Entonces es algo que la gente no, ustedes no quieren asumir. Que este camino es tan personal que no se trata de cuánto usted sepa, sino de cuánto usted conecta. Y para conectar, yo tengo que asumir mi dolor. Si vamos a llorar, es a llorar. Pero el llanto esconde una causa y esa causa tiene una herramienta para ser resuelta. Pero mientras no sea reconocida, mi amor, no se puede trabajar. A veces les digo, a todos, porque todo lo que de que les, a veces les doy indicaciones. Y tengo algunos más cercanos, algunos más lejanos. Como siempre, hay gente que se acerca más, hay gente que se acerca. Pero les digo, haga esto y haga esto. Los pongo a prueba. No lo hacen. Porque hacer ciertas cosas representa detenerte. Tú estás corriendo. ¿Cómo atiendes tu alma corriendo? Yo que yo estudio largas horas y que yo hago largas horas y que yo hago... ¿Y cuándo tú diriges? ¿Cuándo tú digieres? ¿Cuándo tú le prestas atención al vacío? A ver, ¿qué te está dictando? ¿Qué hay que trabajar? ¿Comprendiste el primer mensaje o no lo comprendiste? No le prestamos atención. Hay un vacío existencial. Hay un tiempo de asimilación. Lo hay. ¿Y sabes por qué? Porque estás tomando un conocimiento nuevo de una estación nueva para poder justificar la permanencia inconsciente de tu alma en el ayer. Lo único que has hecho en tanto tiempo es adornar con ornamentos nuevos una jaula en la que tienes más de 30 años metida. Tu avance es muy corto porque los pies están atados. Estás en el cepo. ¿Cómo te mueves? Es tu matrimonio igual. Y vas como una carreta. Obtener cosas no significa haber logrado trascender. Y voy a decir algo desde mi humilde experiencia con 23 años de edad. Sé muchas cosas. Tanto que me he dado cuenta que no sé nada. No sé más que lo que pueda conectar en el tiempo para alcanzar algo. El resto todo está en asimilación. El resto todo está en asimilación. Pero yo me los encuentro a ustedes. No hay uno que se me escape de la lista, señores y dequeles, y señoritas y señores. A veces que corren muy rápido. Y yo los voy a tener que dejar. Porque su propio vacío les va a tener que enseñar que este camino no es la estación anterior. Es nueva, es diferente. Y requiere de que estés sentado de este lado de la mesa tú. Y del otro lado tú también. Y que en el centro está la Torá. Y están entablando tú con tú una conversación.
¿cómo dominarás las fuerzas del macrocosmos que está bajo dominio de Hashem si no logras dominar las interiores? A veces yo quisiera que no estuviéramos en YouTube para, como somos familia, agarrarlos por nombre. Fulana, Sutana, Mengana, Perenceja. Pero todavía el ego está muy despierto. Si usted vino a vivir, ¿qué diablos usted hace? Todavía ligado inconscientemente a la estación que ya pasó. ¿A qué le temes? Te diré a qué le temes. Te temes a ti mismo. Temes a que te equivocaras o que te equivoques. Nadie se transforma en un ángel en 1, 2, 3, 4 años. Nadie. Porque toda la luz que puedas traer viene de tu oscuridad, viene de tu inconsciencia. Entonces Hashem te va a botar porque tú no reconoces y atiendes tu vacío. Entonces vives sin sentido. A veces yo lo soy de ustedes, yo lo soy. Oh, que hice esto. Oh, que hice lo otro. Yo tengo gente aquí que hace no sé qué con no se vayan a sentir mal, voy a poner ejemplos. Hacen no sé qué con huevos, hacen no sé qué con aceites, hacen no sé qué con inciensos, hacen no sé qué con no sé qué, hacen no sé qué con no sé cuánto, leen no sé qué, van a no sé dónde. Y cuando yo les miro la atmósfera, el ego te está matando. Y tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta. Estás buscando saber y tener tanto que lo que tienes todavía no le sacas el potencial. Entonces, eso me dice a mí, el vacío existencial, no lo estás comprendiendo. No estás comprendiendo tu vacío y pierdes el momento. Vives acelerada, llevas tu casa acelerada. Vives acelerado, llevas tu familia acelerada y no logras nada. Porque si haces un alto, estás cansado, estás cansada. Tú no quieres reconocer que estás cansado. Porque vienes corriendo, pasaste por no sé qué creencia y fuiste para otra, y fuiste para otra. Y llegaste aquí y fuiste para otra. Y luego escuchaste que aquí habían herramientas para una cosa y herramientas para otra y fuiste para allá, corriendo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo tu cuerpo se detuvo a decir no? No estamos trabajando correctamente el vacío existencial. Esta clase va a tener su segunda parte. Te voy a explicar por qué. Cierro con esto. Si crees que es contigo, es contigo. No me estén preguntando vainas después. Que esto no es una iglesia. Aquí venimos a estudiar. Aquí venimos a abrir el alma. Se lo dije desde el día 1. Hace más de 3 años. Y usted tiene que determinarse a hacer ajustes. Génesis capítulo 1. Verso 2. ¿Qué dice? ¿Bajo qué atmósfera fue creada la tierra? Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí arrancamos, verso 2. Leemos de la Torá: cuando la tierra era confusión y vacía, con obscuridad sobre la superficie del abismo, y el aliento de Dios planeaba sobre la superficie de las aguas. Este verso está compuesto de 2 palabras. Cuando el verso 2 del capítulo 1 dice que al momento de la creación de los cielos y la tierra, el estado que había era el siguiente: Tohu y Bohu. Tohu, confusión.
bohu, vacío. Pero hay un secreto aquí. Hay un secreto aquí. Y no sé si darlo, porque la próxima semana yo no voy a estar. La próxima semana los Sidequeles se van a reunir el viernes en la noche en privado solos. Yo no voy a estar. Ustedes se van a reunir. Así que no sé si lo doy hoy o lo doy el miércoles. Le dije a alguien que predicara este viernes, no sé. Cuidado y la tiro para el otro viernes, no sé. Pero estos dos conceptos tienen la respuesta. ¿A qué hacer con el bendito vacío existencial? Porque cuando la tierra era confusión y vacío, había oscuridad sobre el abismo, pero el aliento, la palabra aliento ahí se escribe ruach, el aliento de Dios se movía sobre las aguas. La tierra, en este punto de Génesis, hay dos vertientes. No es la creación, es la reprogramación o la reorganización de la creación. Te lo voy a volver a repetir. En este punto de Génesis, estamos hablando de la reprogramación o la reorganización de la creación. Por lo tanto, podemos simbolizar a través de este texto el punto en el que se encuentra el hombre cada vez que debe reprogramarse o reorganizarse a sí mismo. Se encuentra en un punto de confusión y de vacío. Un punto en el que no haya sentido a las cosas. Pero en medio de ese punto en el que no hay sentido, en medio de ese vacío, le espera una sola cosa y es la chispa divina en su interior. ¿Cómo la canalizo? ¿Cómo la trabajo? ¿Cómo entiendo lo que a través del vacío me quiere decir? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo interpreto? Te diré una sola frase, porque esa parte la trabajaré en un después. Aunque nos encontremos rodeados de personas, hay algo que entendemos en Kabbalah y de donde se deriva mi bendita frase que a veces ustedes no le hallan el valor. Tengo gente a la que en algún momento le di mi amistad y yo siempre le decía esa frase. Cuando era un poquito más joven de lo que soy. Y era, aunque yo esté lejos, siempre estoy cerca. Y es porque en Kabbalah entendemos algo que me ha servido muchísimo toda la vida y quiero que lo entiendas antes de entrar a la segunda parte. Aunque nosotros nos encontramos rodeados de personas, tenemos que ser conscientes de que en lo más profundo y en el estado más radical de nuestro ser, solo nos tenemos a nosotros mismos. Estamos solos. Pero no la soledad que interpreta el ego. Porque es en lo más profundo de nuestro ser donde se oculta la más grande verdad, capaz de destruir la más grande ilusión que tiene este mundo. Y que te voy a hablar la próxima semana. Quiero dejarte meditar. Y de que yo quiero que tú medites, porque a veces, créanme, y si no, pregúntenle a Fran.
A veces yo no quiero sentarme aquí y decirte nada. A veces quiero cerrar. Hay algunas de ustedes que a veces las quiero bloquear. Mandarlas a volar. Porque ustedes creen que es que los que enseñan esto nacieron sabiendo. No. Sin importarle a la quito mundo, pasó lo suyo y está pasando lo suyo. El conocimiento se respeta sin importar el recipiente. La luz se respeta sin importar el canal. Y cuando digo se respeta, se valora. ¿Cómo la valoro? Yo no valoro lo que me da el anciano. ¡Ay! ¡Usted es mi! No. Eso, a él no le gusta eso para nada. No, le molesta la familiaridad y algunas cosas. Y aunque él no sabe de redes ni nada de esas cosas, él sabe que yo hago esto. Siempre me da ciertas cositas de cuidar. Porque ese tipo de gente no confía en estos escenarios. Y desde que me ha enseñado, hasta ahora, después de años, yo lo empiezo a mencionar en enseñanzas. Siempre me dice, usted solo se tiene usted. Y en usted están todos los que le rodean. Ojo. Entonces, a veces yo digo, no quiero enseñarles. No quiero decirles porque si no entramos orando, o están tan pegados a su sistema, se turban. Si no hacemos esto, y si hacemos esto, y si ponemos yo Dios. Ahora imagínate cuando vengo con el más. Y lloro. Porque sé que hay vacíos. Porque sé que hay vacíos, no por revelación, sino porque todos pasamos por ahí. Y lo que te trajo aquí fue un vacío. Un vacío. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar sin trabajar nuestros vacíos? Queremos vivir, pero no queremos asumir la responsabilidad de existir. No. Y yo los miro y a veces me río. Solo mi cama, mi negra y mis viejitos saben hasta dónde uno ha llegado a estudiar ciertas cosas. Porque ni Nere, que es así de pegar conmigo así, está desde antes de casa. De pronto se da cuenta porque ella es medio burla. Pero ustedes saben que a Francis le tuve que explicar algunas cosas, aunque hay cosas que no se le dicen a los esposos. Hey, alumnas, para que supieran que sí iba a meter. Y yo los miro a ustedes. Y yo me río. Y yo los dejo correr. Yo mismo les recomiendo gente. Yo mismo los entrego. Yo mismo. Para que se den. Usted cree que todo acabó y no es así. No se deje engañar del nada. Tenemos vacíos. Usted sabía que se manifestaban de todas esas maneras que estudiamos hoy. Lo ignoramos. Porque lo ignoramos. Nos están comiendo vivos. Entonces, no. Tú no puedes perder el tiempo aquí sentado o sentado. Tú tienes que sacarle el jugo a esto. Cada segundo de estudio, a cada texto, cuestionarte, preguntarte, aplicar, indagar en la Torá. ¿Saben qué aprendí yo del anciano y cierro, que ya tengo el programa? Que hasta donde yo estuviera dispuesto a coger seriedad de él como maestro y de su enseñanza, hasta ahí iba a obtener. Ahí va a obtener. Porque el alma tiene varios niveles. Yo decidía desde qué nivel él me iba a dar luz.
según mi intención, según mi conducta. La Torah tiene varias dimensiones. Yo decido desde dónde la Torah me va a ayudar. El Eterno tiene múltiples manifestaciones. Yo decido desde dónde. Yo tengo que escoger en el momento cuál es la más conveniente. ¿Cuál es la que la eternidad tiene dispuesta? Porque tengo un vacío que no entiendo y que no puedo vivir culpándome. No puedo vivir flagelándome o intoxicándome inconscientemente, porque aunque la comida sea buena, si el estómago del niño no está listo, lo jode. Entonces, a veces estamos en una glotonería, buscando experiencias en la vida. Bailo aquí, bailo allá. Me voy un par y aquí, me voy un par y allá. Porque no quiero estar en casa. Estudio aquí, estudio allá. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo no me quiero sentir menos que X. Pero eso es muy en el fondo. El problema es que, como no estás quieto, no hay oportunidad de que alguien vaya al fondo y te muestre. Es que tu deseo no es crecer. Tu deseo es no sentirte menos por esto. Aleluya. No crecemos. Yo escucho gente, yo quiero estar soltero toda la vida. ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué rico! Cuando me han dado la oportunidad, yo no, tú no quieres estar solo. El problema es esto. Tú estás corriendo para evadir las cosas. Antes de usted volver a decirme mentor a mí después de hoy, se lo digo a todos, póngase seria, no quiero relajo, póngase seria. La gente que es, lo siente en su espíritu. Algunos no van a sentir nada porque se untan en una frecuencia, yo no sé, más allá de Marte. ¿Sabe por qué? Porque por amor al viaje de mi propia alma, tengo que ser responsable con la ayuda que te dé. Yo necesito que Hashem me ayude con mis vacíos y mis periodos de soledad. Y desde esta posición, la única forma de garantizarlo es siendo responsable contigo, pero tú tienes que ser responsable de vuelta y contigo mismo. Por eso te puse el ejemplo del matrimonio. Hago una cosa sin dejar de hacer la otra. Algunos de ustedes tienen un buen esposo. Y ustedes quieren que sea bien espiritual y usted no se sienta a enseñarle lo que usted está aprendiendo. ¿Sabes? Porque no has aprendido nada, solo tienes conceptos en tu cabeza. Si aprendieras, cuando tú vas a estudiar, tú lo sientas a estudiar. Tú la sientas a estudiar. Te sientas allí y vamos a estudiar. Después el pai, para que digiera. Le traduzco qué es el pai, no me haga decir, sí, porque están muy santos hoy. Pero no lo haces. Tus hijos, ¿por qué otro tiene que educar a tus hijos? ¿Por qué no los educas tú? Una de las cosas que más yo me he reído de la gente que ataca la virtualidad de enseñanza como esta, porque hay uno de ustedes que decidieron no congregarse, sino dedicarse a estudiar así. Y en estos días he escuchado mucha gente. Es que a mis hijos. Claro, porque en este tipo de escenarios, ya yo no puedo ir a educar a tus hijos. Ahora eres tú quien tiene que sacar un tiempo en la semana y atender tu cantón y ministrarlos tú y escuchar tú sus desequilibrios, sus más bajos deseos. Pero es más fácil. Yo busco un lugar de los ministros. Claro, ministralos tú, mija, ministralos tú. Pero no entendemos que a todas las cosas a las cuales nosotros le escapamos tienen una razón de ser. Usted no puede andar escapándole a las cosas. Nosotros atacamos de frente. ¿Por qué? Por eso es que cuando Amalek atacó la retaguardia se volvió un enemigo eterno. Porque Israel
nunca ataca de espaldas, siempre va de frente. Nosotros no le damos la espalda a un enemigo. La conciencia y Israel ataca de frente. Estoy pasando una crisis, voy a llorar. Voy a llorar. El que me quiera ayudar me va a tener que ver llorar. Me voy a parar, sí, porque el que quiere ayuda se ayuda a sí mismo. Pero me voy a parar a llorar. Mara fue sincera. ¿Qué dijo Noemí? No me llamen placentera, estoy amargada. Si Ruth estaba destinada a coger esa ruta y quería ayudar, tenía que cogerlo consciente de la realidad. Los hijos de Luz no niegan la realidad, porque si no, no la pueden transformar. Los hijos de Luz procuran no caer en la trampa de las máscaras. ¿Alguien está aquí? Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias. Y cierro este tiempo dándote gracias. Dándote gracias solamente. El precio de la libertad. Es el entendimiento de todo. Si la persona que va a predicar el viernes me autoriza a que el viernes yo de la segunda parte, yo la doy, porque la otra semana me ven el miércoles y no me ven más. Si la persona no me lo autoriza, sí, porque yo respeto, yo le entregué el día a esa persona. No es franco. Entonces yo le daría el otro miércoles. Y les termino este libro. Pero aplique esto. No terminas el luto. Y la segunda parte tengo que hablar de los divorcios, porque el recuerdo vívido de tu ex sigue allí afectándote, porque al negarlo también cortas la energía para crear nuevos recuerdos. Entonces tu cerebro, la única información que tiene es esa. Tu cerebro jamás te va a manifestar una libertad que tú no le estás enseñar. Ese es un problema. Porque te cierras a reconocer debilidades y cosas inconscientemente. El peor problema nuestro es la inconsciencia. Por eso siempre necesitamos un mentor. Yo le decía a Frank, quiero que mayo se acabe. Yo solo tengo personalmente ahorita dos maestros. Y una persona con quien absorbo lo que la maestra de cabal imparte. Y que el Eterno le ha movido a ayudarnos en algunas cosas. Y aparte de esa persona, dos maestros. Toda mi vida, nadie los conoce. Bueno, esa persona sí sabe quién es. Y le decía yo a Frank, quiero que mayo se acabe porque me están acabando vivo. Yo reía con los ángeles aquí, pero en mayo a mí me dieron palo, está por debajo de la ley. Había un vacío que yo quería negar. Tenía que reconocerlo para poder trabajarlo, porque si no me iba a matar. Me estaba enfermando. Ahorita me estoy recuperando de mi salud. ¿Por qué? No es fácil. Quizá algunos de ustedes, de los que se van ahí, conecte con un maestro real que le valga tres pepinos tus recursos, tus conexiones y tus pendejadas con las que crees que puedes comprar a Dios, y te parta en dos. Cuando ese maestro te parta en dos, tú te vas a dar cuenta que la mística te la cabala, y tú vas a decir, quizá como dijeron los hebreos, mejor yo voy para Egipto. Hasta ahora todo está bien. No se meten en tu desnudez, porque tú se las confías.
porque tú te abres a la Torah y le dejas ver el vacío, dice, acompáñame. Mientras callé, envejecieron y se secaron mis huesos, decía David. Pero cuando vine a ti, no puedo negar mis vacíos. Porque siempre hay alguien que te los está leyendo a través de tu conducta. Me duele ver mi generación de jóvenes. Me están llegando muchos jóvenes de Dominicana, reprimidos hasta decir no más, conservadores. Por ahí están con cuentas falsas y me ven en secreto, pero me escriben. No saben qué hacer con su vida, señores. No encuentran un trabajo. No saben elegir una buena pareja. Están traumadas, están traumados. Porque a ti no te enseñaron a renacer. Te enseñaron a fingir. Porque aún quien te enseñaba, tampoco se me enseñaba. ¿Quieres que te hable del tiempo? Hay una transición en este momento que terminó, que fue Mercurio retrógrado. ¡Todos! Los idequeles no son 10. 5 no fueron golpeados. El resto estaban comiendo yuca. Estí herramientas. Entendiste el tiempo de tu visitación. Hay gente que necesita que le lean el tiempo, que le direccionen. Decide hoy si vas a trabajar ese bendito vacío para entenderlo y hallarte, porque el vacío no está vacío, está inconsciente. Decide hoy a quién servirás. Pero creo que mi casa y yo serviremos al Eterno. Llevaré queja a Adonai Beishmereja. Ya era Adonai, Panafeleja Bifuneja, Yisa Adonai Panafeleja, Yasen Leja Shalom, Samu Etshemi, Albani Yisrael, Bani. El Eterno les bendiga, les guarde. Sabe los principios, yo no tengo que decir. El Eterno te bendiga. Shalom, shalom, shalom. Si estás en YouTube y no te has suscrito, suscríbete. Te invito a suscribirte. Te invito a que si estabas suscrito y no le has dado a la campanita, le deja la campanita. Si no te has suscrito, suscríbete y dale a la campana. Deja tu like, tu comentario, comparte con alguien. Y el Eterno bendiga el fruto de tus manos que compartes con la asignación que desarrollamos. Shalom. Shalom. Shalom.